cuando aquí viene la opción centro otra vez Andrade. Decíamos, los van a sofocar con tanta presión al conjunto venezolano. Cuando aquí viene la opción centro otra vez Sanjause. Que aguanta, vamos a ver si puede venir una salida un poquito guaraní. Ahí le hace la pasada, balón de Pedro Chávez. El servicio tranquilo, el guardameta Manuel Sanjause. Y ahora la tendencia esta, que podía ser un desborde por la banda, tendría que haber sido cartón amarillo. Servicio de Fabro, bien a las manos Manuel Sanjause. Tener la pelota y como de lugar sacar. Ahí está el movimiento de Grupo Bies en este servicio tranquilo. Aparece el guardameta Sanjause, atraso largo buscando a Ricardo Neuer, intenta el individual, atrás el tiro, ahí está Sanjause. Se sugiere para defender en el fútbol. Cuando aquí viene una vez más Boca, esta puede ser Neuer, el tiro, desviado. En este partido una buena combinación, la toma Neuer ahí dentro del área. Cerca sólido, buen servicio por el lado izquierdo de Nico Gaitán. Salta Biatri y qué cerca estuvo el cuadro xeneize de abrir el marcador. Qué manera de reflejar, ¿no? El comentario de Biatri, de terminar por decir de aquí, así que Figueroa puede aguardar un poquito más. De puerta por parte de el Cuenca, viene este trazo largo buscando la opción con Juan Paredes, bien la salida del guardameta Manuel Sanjause de la escuadra de el Cuenca. Vamos a ver, por lo pronto viene la salida del conjunto de oportunidad, había receptores más libres y sin embargo optaron por la más complicada. Matamoros, buena combinación. Matamoros, solo el disparo. El arquero tapa. Matamoros tenía para matar a Sanjause. Qué buena combinación. La devolución es precisa y exacta. Y ahí estaba ya todo para cantarse el primer gol, Juan Carlos. Qué buena jugada la de Holger Matamoros. Cuando ahí está la repetición. Y muy bien Sanjause. El tiro que buscando con Rodrigo Teixeira. Balón filtrado muy largo. Tranquilo está Manuel Sanjause. La corriente, ¿no? Con un gol en contra y un hombre menos. Tendrá que estar muy atento, muy concentrado y muy bien parado. Teixeira. Sanjause. Otra vez Teixeira. Y mira lo que son las cosas. Ahora las opciones. Sí. En el primer tiempo y en el segundo, el mano a mano entre Teixeira y Sanjause. Las dos veces lo ha ganado el arquero venezolano, que hay que decir, de verdad es de primer nivel este pelado arquero Manuel Sanjause. Viene Matamoros entre mucha gente, Paredes, aguanta Paredes, el tiro, Sanjause, Matamoros. Tener espacio, aquí tenemos la repetición, el balón era para Teixeira y Matamoros. En este tiro rasante, pero mira, sí, le complicó a Sanjause en este certamen. Aquí viene Cuenca en la recuperación. A las afueras del área, el tiro. Muy complicado doblar a Sanjause. Era Ismael Villalba. Se tuvo confianza Villalba, pero de ahí era muy venezolano. Bien este balón, filtrado. Bien. Aguantando muy bien esta Sanjause. Creo que tendrá que estar atento, Chivas. Sin duda alguna, bien Sanjause. Qué facilidad tiene este arquero para salir. De verdad es un portero que si alguien le echa el ojo, pronto lo vamos a ver. Pues puede ser en México, en Argentina. Que pasar 20 minutos para que encontraran el gol. Viene Teixeira, tiro, Sanjause se estira. Teixeira, siempre. El Deportivo Cuenca. Viene este servicio, sale Sanjause, todavía el tiro, Sanjause detiene. Matamoros y Cuenca que sigue apretando, sigue tocando la puerta, en una jugada inusual que de esa manera salga el guardameta. El peligro se viene con todo Cuenca, el disparo y Sanjause que está atento para... Pero producto de un error en la salida esto de Cuenca. No está teniendo esa claridad el Táchira al momento de estirando la pierna, buscando la pelota. Si se te cruza primero la pierna, cuando vemos el tiro, desvía Sanjause, excelente.
tú vas por la pelota y si por ahí se te cruza la pierna del rival, aunque no sea tu intención lastimarlo, es falta de todas maneras. El Cuenca viene con todo. El disparo, Sandhausen, iba muy al centro. Ahí se puede ver el rostro de Sandhausen que aprieta los dientes. Sabe que está... De pensar que los árbitros... Bueno, aquí hay peligro, puede ser el segundo, el tiro. Se salva Táchira. Marecos. Elvis Marecos, el lateral izquierdo, sabe que tenía para más a pase de Julián Benítez. Recibe bien el tiro y Sandhausen que la manda hacia tiro de esquina. Lo que pudo haber sido el segundo tanto para Guaraní. Lo importante en esta Copa Santander Libertadores. Aquí viene buen recorte de Filippini. Servicio caliente, Sandhausen se queda bien. Corazón del área. Van Benítez, Newman, viene el remate, cuidado, bien Sandhausen. El remate de Federico Carvalho. Sí, sí, sí. Muy buen arquero. Bien colocado siempre. Muy seguro de mano de ese tipo, porque puedes fracturar a un jugador, un jugador de fútbol y su compañero de profesión. Sí, no, y el árbitro cuidado, está ahí. Cuidado, 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 Sandhausen. Una noche muy tranquila para el Pato Abbondanzieri. Balón filtrado para Rodrigo Palacio. Sale muy bien Sandhausen, quedó largo. Ya la gana por el medio Ronald Mora, la tocó el merideño sobre el costado izquierdo Luis García, prepara el obús, le pega Luis García, ahí está Sandhausen. El equipo de Piedrahita buscó el segundo palo, sorprender. A Luis García no le puedes dejar una baldosa, no, porque le saca el remate, bien, le pega muy. Antonioni, Luis García, minuto 91 de partido, le pega Luis García. Seguro Sandhausen en dos tiempos. Colectivo, hermosa jugada. Qué bien, Pluquino. Pluquino que la coloca el primer palo. Con el talón parece sacar la zanjada. Bien, recuperaba Pérez Greco. Sin embargo, le quedó ahí a Pluquino. Va Pluquino al arco. Tapó Sandhausen. El juvenil de pierna izquierda. Pierre Pluquino. Bien, Pluquino aprovechando ese espacio que le dio. Pluquino, qué bien la cubrió con el cuerpo. Va Pluquino entre tres, es un golazo, está Marín, tapó Sandhausen. Esa buena marca zonal que ha tenido el equipo de Carlitos. Le pegó Figueroa a las manos de Manuel y aquí arranca el contragolpe de Negro. Con José Javier Villafara se va al merideño, a campo traviesa. Villafara. Bien todo el mundo en esta, el cobrador, el arquero. Se cobra el córner al segundo palo, Manuel Sandhausen, el andino trinitario. Y con una formación y un criterio muy importante para el desarrollo del balompié, Sandhausen logra manejar la esférica. Va a meter el balón lanzado arriba, buscando a Fioreto. Evelio Hernández es el que monta el ataque. Llega Evelio Hernández, dejó el balón para el jugador Martínez y es Sandhausen. Una vez con el orco en la zona de ataque, también con Fioreto. Mundo. Dímelo y Cáceres de la distancia, llegó Sandhausen. El equipo de Italia, bien Sandhausen, los reflejos en la reacción del disparo. Va a meter el centro a las manos de Manuel Sandhausen.
Italia ya están consumadas. El que la domina es Cristian Cáceres, la marca de Bobaglio. ¡Oh, Cristian Cáceres! En la distancia viene José Luis Granados, quedó mal Granados al momento de caer. Ya la tiene Tito Rojas, entrega ahora para Paco Pineda, todavía hay partido, minuto 46, 3-3, largo para Dubia Riascos, acá avanza la Foca metió el centro, le quedó a Leo, tapó Sanhaus y sale... El 14, sigue Cordero, por el medio aparece Giovanni Pérez, adelanta línea Zamora, va Pérez al arco, Sanhaus. Para pegarle, lo trancó el Nene. Lo trancó el Nene. ¡Ah, está habilitado! ¡Qué buena pelota! ¡Sánchez! ¡Trancao! También que maneje los tiempos. Atención, aquí hay tiro libre. Buscó el segundo palo. ¡Sanhaus! Controla sin problema. Atención, aquí está la Pulga Gómez. El servicio, el tiro de esquina. ¡Sanhaus! Seguro el portero del Deportivo Táchi. La saca rápido. Aquí está Granados. Ahí mano. Había mano, ¿eh? Sí, el Lobo Guerra. Hay tiro libre. Deportivo Táchira, aquí la carga, dejaba el codo, la maquinita, Rolando Suárez, Gómez Rodríguez, por el medio Suano, le va a pegar Chaurán, se animó, arriba Chaurán. Se aplica el Zamora, si no tienes llegada en bloque, cuando tengas el hueco para pegarle de media y larga distancia, hay que aprovechar y hay que tratar de sorprender. Mesa. Giovanni Pérez, Arle Flores, cambio completo para el costado izquierdo, donde aparece Amor, que saca el remate abajo, controla sin problemas, Manuel Sanhaus. No entre nadie para que no se filtre ninguna pelota, y a esto es lo que tiene que apostar el Zamora, remate. Atención al contragolpe de Anzuategui, 3 contra 3, Carlito Fernández, el rey está Rondón, remate abajo, del pequeño Rondón que contiene sin problemas Manuel Sanhaus. Aquí viene el centro al área, el cabezazo. De Salazar, que tiene que enviar Manuel Sanhaus al tiro de esquina. Ocasión clara para el Anzuategui. Comienzan a aparecer los jugadores que llevan mucho peligro por arriba en el acorazado. En este caso parecía ser el propio Carlito Salazar. El Italia. Se apuró Di Giulio. Bien por aquí Daniel Díez. ¿Qué hace por este lado Díez? Daniel tiró el centro para Paniguti. Le quedó sola por aquí a Gaby para el empate. Trancó, trancado, increíble. Hizo el Cristo Manuel Sanhaus. Ropa. Aquí está, una pelota de Daniel Díez que sobra todo el mundo, totalmente solo Urdaneta, el Cristo. Uy, uy, le digo, fantástico lo de Manuel Sanhaus. Gaby, metió cuarta Gaby, metió quinta, falta. Falta ante la incredulidad de Gerson el Chacón. Qué bien Manuel Sanhaus. Caracas ante Llaneros. Caracas ante Llaneros por Sport Plus. Cortó Maidana, le queda Cafú Alimenti, le va a pegar Maita. Sigue el Cafú, le quiere pegar el zurdo del Cafú. Armúa. Pérez. Buena pelota para Murillo, va a pasar Pérez por el medio. Atención, está buena para Tuvillano. Va Pérez al arco. Tapó Sanhaus. No falta de Murillo en ataque. Señores, la que tuvo Felipe Pérez. Comienza a aprovechar los espacios. Comienza hacia Llaneros. Armúa. Copete al arco. El Táchira es más sacrificio que generar fútbol. Buen centro de Quique. Oh, también es un Táchira que físicamente
30 minutos, gana Táchira 1-0, gol del Cafú. Aquí viene el servicio al área. ¡Ah! El paradón de Manuel Sanhouse. Enviando la pelota al tiro de esquina, la parada de la semana, Max. Me parece que era Juancho, ¿eh? Le pega el Quique García al corazón del área. Juan García. Seguido del Caracas con 35 y el Deportivo Táchira. Atención con esta disculpa, Freddy. ¡Qué rebote le caía Leal! Atento en el fondo Sanhouse. La apertura por la derecha para Herrera. El centro de Herrera pasado. Descuelga Sanhouse. Guillermo Banguet que busca conectar o hacer juego con sus compañeros cuando ataca el Deportivo Táchira. Miguel. Fioreto, pelota para el Cafú, atención, está buena. Va Cafú, quiere harto Cafú, el toque. El que la maneja cejas a largo, cejas, intentando sorprender a Sanhouse de frente. En el pecho y las manos la paró Sanhouse. Viene Marlon Fernández a la zona de cambios. Desde el balón arriba, cejas, hay peligro. Sanhouse chocó con el bajante. Las imágenes desde el Estadio Monumental de Maturín. Al minuto 74. Y las tuvo el Monagas. Hecho por la baja, Chacón que estaba en San Cristóbal recuperándose. Sanhouse que tuvo que jugar desgarrado este partido. Vean esta, ¿eh? Porque el propio... Televisión del Táchira, la figura del partido. Manuel. Marcó el destino del partido en el noche de hoy.